En Tuluá, capturan a 17 presuntos miembros del grupo delincuencial y se incautan armas y estupefacientes. Cae alias Nacho, miembro de la disidencia de la FARC en el Valle del Cauca. Incautan 882 kilos de cocaína en aguas del Pacífico colombiano. El cargamento tenía como destino Centroamérica. En Sevilla, la educación rural supera obstáculos para enseñar inglés tras inmersión. Demolición total. Alcalde de Tuluá anuncia que la antigua terminal de transporte será demolida en su totalidad para mejorar movilidad en el sector. Fundación La Banquita ha captado la atención y el aprecio de la comunidad del corregimiento de La Paila. Autoridades colombianas inmovilizan embarcación con 500 kilos de cocaína en aguas del Valle del Cauca. En deportes, la selección de Ugalagrande avanza a semifinales del torneo semillero La Banquita en La Paila.